marquemos 102 así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Y las fuerzas especiales se han tomado la zona de frontera en el departamento de Arauca. Los uniformados permanecen en el sector de la cancha Los Guires y en el barrio Los Libertadores. En estos operativos que han realizado se han encontrado más de 100 personas de nacionalidad venezolana sin documentación que ha sido deportada a su país. Las autoridades del departamento de Arauca se tomaron las canchas Los Guires y gran parte del barrio Los Libertadores del municipio de Arauca con el fin de acabar con las plazas de mercados satélites y personas indocumentadas que viven en estos sectores de la capital araucana. Nosotros desde las 00 horas, con unas fuerzas especiales que llegaron a Arauca, que solicitamos al señor presidente de la República, mediante mecanismos de control, de pedir documentos, pedir antecedentes y un mecanismo de cierre desde lo que se llama la zona de Los Guires hasta el barrio Libertadores. Se empezó a hacer un ejercicio de recuperación del espacio público, de pedir documentos y hemos devuelto hacia por gente que no tenía o porque sus condiciones no entraron legalmente al municipio. El operativo con las fuerzas especiales han dejado más de 100 personas deportadas a territorio venezolano. Más de 110 personas han sido devueltas hacia el hermano país. Se ha encontrado una persona de alta peligrosidad por antecedentes y este proceso va a durar el tiempo que sea necesario. Es decir, no va a ser lo que hemos pedido es que no sea una acción de un día, sino que va a ser permanente hasta que garanticemos que toda esta zona se recupere. La administración departamental ofreció unos terrenos para la reubicación de las personas que viven en alto riesgo en estos sectores. De igual manera reiteramos una propuesta que hemos señalado y es que el gobierno departamental ofrece unos terrenos para la reubicación de la gente que está por fuera del dique. Se lo ofrecimos, como yo no tengo territorio, pero tengo la obligación constitucional de complementariedad y subsidiariedad, le he ofrecido a través del municipio para que se puedan adecuar esos terrenos y la gente que esté allá organizadamente, porque no puede ser que anuncien y se queden, porque finalmente quiere decir de una manera organizada se pueda ir, que la gente se reubique con servicios públicos, pero nosotros entregamos solamente el lote adecuado. Para el primer mandatario de los araucanos, aquí se están cumpliendo con los cuatro elementos que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó. Aquí, como lo dijo el señor presidente de la República, tenemos una obligación de cuatro elementos: seguridad, soberanía, sobre todo control territorial y control contra las formas de violencia y microtráfico que se estaban instalando sobre este lado, y lógicamente, como él dijo, generosidad. Generosidad implica necesariamente con los venezolanos que lleguen en condiciones de legalidad, que traigan sus documentos en regla, que traigan pasaporte, o aquellos como que ya dentro de este año que llevamos de la tarjeta fronteriza tenga, que son más de 1.600.000 en todo el país, y que inclusive pueden acercarse y poder legalizar su permanencia inclusive hasta por 2 años. Las fuerzas conjuntas, el GEN, ya están en Arauca para controlar la zona de frontera. Hay una fuerza conjunta que se llama el GEN, ya parte del equipo que acaba de llegar es parte de la gente que va a permanecer acá. Ayer nos tocó, en medio de todas las dificultades, porque no estábamos preparados, colchonetas, comida y todo para poder garantizar la permanencia de ellos. Entonces, una fuerza especial que tiene una misión humanitaria, pero también de control, y va a estar principalmente, como lo dijo el señor presidente, sobre el dique. Yo quiero mandarles, vuelvo a insistir, un mensaje a la gente que está en el dique: no son ellos, la gente buena de mi pueblo, la gente buena de Venezuela puede estar ahí, pero en condiciones de normalidad y de legalidad. Las fuerzas especiales permanecerán en Arauca el tiempo que sea necesario.